wielka przyjemność gościć u nas tak znakomitego pisarza. Antonio Muñoz Molina jest naszym gościem. Przyjechał do Polski na Big Book Festival, ale udało mi się go przejąć, nim spotka się z czytelnikami na festiwalu. Mam go u siebie. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że kolejna książka, która ukazuje się w Polsce, jak przemijający dzień, to książka bardzo przejmująca, książka niosąca wiele przeżyć czytelnikowi. Chciałam pana zapytać o taką rzecz, bo kiedy czytałam te fragmenty, zwłaszcza te dotyczące pana sprzed lat 30, piszącego powieść w Lizbonie o Lizbonie, miałam takie poczucie, jak daleko dzisiaj jesteśmy z literaturą, mając kogoś takiego jak Knausgård, który z tego znudzenia, z tego zwykłego życia, z tego, przed czym ucieka pana bohater, właśnie zrobił literaturę. Bueno, es algo que surge, ¿no? Yo cada vez creo más que los libros tienen que surgir y tienen que surgir inesperadamente. Entonces, de pronto, hace unos años yo me encontré frente a esa coincidencia, ¿no? Esa especie de resonancia en el tiempo. Estaba en Lisboa celebrando el cumpleaños de un hijo mío que cumplía 26 años y de pronto me acordé de que ese mismo niño, ese mismo adulto, tenía un mes la primera vez que yo había ido a Lisboa para escribir otro libro, ¿no? Entonces, de pronto me pareció que veía esos 30 años de mi vida, los veía en el mismo cuadro, ¿no? En una especie de perspectiva única. Entonces piensas en cómo era la vida entonces y cómo es ahora. ¿Cuál era mi idea de la literatura entonces y cuál es ahora? ¿Y qué había sido de mi propia vida como escritor y como persona en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, ese viaje, ese regreso, de pronto me devolvió una parte grande de mi vida y en esa parte de mi vida también entraba, por supuesto, el descubrimiento de la aventura portuguesa o la aventura en Lisboa del asesino de Martin Luther King, de James Earl Ray, ¿no? Entonces, todo, digamos que todo, como se dice en inglés, everything fell into place. Yeah. Yo no tenía que hacer un gran esfuerzo. Todo parecía que todo estaba delante de mí para que yo lo contara, ¿no? Skąd w pana głowie zjawił się właśnie James Earl Ray? Dlaczego właśnie on? Oczywiście to jest fascynująca opowieść, ale tak wielu mamy morderców, tak wielu mamy zabójców polityków. Dlaczego właśnie ten? Dlaczego właśnie ten zamach? Czy to tylko Lizbona, czy coś jeszcze? Chociaż to tylko to chyba niedobre słowo. Esa es la gran pregunta siempre, es decir, ¿de dónde sale un libro, no? Uno tiene muchas... Cualquier persona tiene muchos intereses, muchas cosas que te interesan, que quieres leer o que despiertan tu curiosidad o que despiertan tu admiración, ¿no? Yo tengo mucha admiración, evidentemente, por Martin Luther King y todo eso. ¿Qué es lo que despierta? Decía Henry James que generalmente la idea para una novela venía de algo muy pequeño, de una semilla muy pequeña, ¿no? En este caso, la semilla es simplemente el hecho de descubrir estos 10 días pasados por James Earl Ray en Lisboa. ¿Por qué? Porque es algo completamente sorprendente, inusitado, ¿no? Tú no asocias Ray, Martin Luther King, tú los asocias con Estados Unidos, no los asocias con una ciudad tan lejana de Estados Unidos como Lisboa, ¿no? Entonces, esa pequeña simiente es la que crea. Para mí, un libro tiene que nacer de una imagen, ¿no? La imagen para mí era ese personaje tan extraño, con su traje oscuro, caminando por la ciudad de Lisboa, pasando de la zona de sombra de los arcos de la Plaza del Comercio en Lisboa, pasando a la luz, ¿no? Ese extraño, ese personaje tan extraño, anónimo, ese ser anónimo que va por una ciudad y que lleva dentro de sí un secreto terrible, que es el secreto de que ha matado a Martin Luther King. Es alguien que va por una ciudad, es un desconocido, ¿no? Con su traje oscuro, sus gafas, y ese desconocido tiene un secreto terrible, ¿no?
Ale to też jest jakaś taka fascynacja, którą obserwuję w pana literaturze, ta fascynacja atmosferą noir, atmosferą właśnie, nie wiem, prochowca, pięknego, eleganckiego kapelusza i tego, co już przeminęło, co zostało nam trochę w muzyce. Pan kocha tę atmosferę filmów noir i dobrze to odczytuje. Sí, me gustaba mucho, sobre todo cuando era más joven. O sea, lo interesante de Ray es que él quiere verse a sí mismo como un personaje de una novela noir, ¿no? Él leía muchas novelas baratas, leía novelas de espías, novelas de detectives, y él, su presencia, cuando se le ven las fotos, ¿no? Va vestido de negro, él se movía por sitios muy sórdidos, pero iba siempre muy arreglado, ¿no? Como un personaje, pero el traje que llevaba estaba muy sucio, él no iba limpio. Entonces, hay una mezcla de esa fascinación, digamos, plástica por las imágenes, pero luego está la realidad mezquina y triste de alguien que vive en hoteles horribles, que lleva la camisa gastada, que no es como, no se parece en nada a ese ideal del detective, ¿no? Es un personaje sórdido, es seedy, ¿no? Hay algo muy sucio, ¿no? No va limpio, no porque no puede ir limpio, porque no los hoteles en los que duerme son muy malos, no tienen ducha, no tienen cuarto de baño casi. Entonces, hay algo triste, hay algo muy triste en todo esto, ¿no? Książka pełna jest dwóch rzeczy, trzech rzeczy, samotności i niemożności pokonania swoich własnych ograniczeń różnych, ale nie o nich, bo chcę zapytać o dwie rzeczy następujące, o muzykę jazzową, którą przepełniona jest ta literatura, i o narkotyki, które też, jak dobrze wiemy na przykład z filmów Almodovara, eksplodowały w Hiszpanii po upadku dyktatury Franco i ten kraj zaczął się kojarzyć właśnie z miejscem na haju. I w książce też dużo tych elementów odnajdujemy. To były też pana fascynacje? Mira, cuando mi generación, las personas de mi generación, hemos tenido una especie de suerte histórica. Y es que nacimos en la dictadura, fuimos adolescentes cuando éramos muy jóvenes, estábamos en contra de la dictadura y nuestra juventud estalló al mismo tiempo que estallaba la democracia, ¿no? Llegamos a la libertad personal al mismo tiempo que nuestro país llegaba a la libertad política, ¿no? Entonces, eso significa una ampliación absoluta del horizonte, ¿no? Entonces, nosotros, para mí, la música de jazz, como la literatura americana, como la música pop y todo eso, era la libertad, ¿sabes? Tenía algo de ruptura con el pasado, porque España había sido un país como cualquier dictadura, un país cerrado y aislado. Entonces, tú quieres abrirte al mundo, ¿no? Y luego, y tristemente, de eso formaba parte también, como ha pasado en todas las sociedades que han salido de las dictaduras, que llegarán las drogas y llegarán cosas así. Las drogas y el alcohol, aparte de la época, que en España fue muy destructivo, la heroína fue una epidemia terrible en España, ¿no? No tenía nada de alegre, ni de festivo, ni nada de eso, ¿no? Aparte de eso, había la fascinación romántica, que es muy antigua, por el alcohol, las drogas, como parte de la creación estética. ¿Sabes? Eso es una leyenda romántica muy antigua, que viene del siglo XIX, viene incluso de Rimbaud, ¿no? El desarreglo de los sentidos, ¿no? Y que era para mi generación era algo muy importante y que causó muchas víctimas, porque mucha gente pensaba que el alcohol o la droga eran necesarios para escribir o para pintar o para hacer música. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Uno piensa, Charlie Parker, el gran Charlie Parker, no era un gran músico por ser adicto a la heroína. La heroína hizo que muriera con 35 años.
¿Ves? Sí. Entonces, para mí era muy importante en el libro también reflexionar sobre esa fascinación dañina por las drogas y por el alcohol. Porque eso lo hemos sufrido muchas personas de mi generación. Algunos tuvieron menos suerte que yo y no sobrevivieron, ¿no? Yo tuve la suerte de que las drogas me daban mucho miedo, ¿no? Pero si no me hubieran dado miedo, probablemente las habría probado, ¿no? Pero era parte de la época, ¿no? El vértigo de la libertad, ¿no? El vértigo de la libertad, supongo que aquí pasaría algo parecido, sí. No lo sé. Chciałam zapytać pana, bo mam tę okazję doskonałą, zapytać o Hiszpanię dzisiaj. Wiem, że pan bardzo bacznie przygląda się temu, co dzieje się w Europie i z niepokojem patrzy pan również na nas, na Polskę, ale mnie interesuje właśnie w tym kontekście Hiszpania. Hiszpania przyjęła tak wielu uchodźców, tak wielu imigrantów znalazło miejsce w Hiszpanii. No i nie wiem, może ja się mylę, ale chyba nie macie tam skrajnej prawicy. Jak to się robi? Jak to możliwe? Eso es una gran suerte que tenemos. España es un país que entre 2000 y 2010 recibió 7 millones u 8 millones de migrantes, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que España había sido un país de gente que emigraba, ¿no? Los españoles, hasta mi generación, los españoles se iban a buscar trabajo. Iban a América Latina, iban a Francia, iban a Alemania, a Suiza, ¿no? A hacer los trabajos que ellos no querían hacer, ¿no? Y luego también tienes que tener en cuenta una cosa. España sufrió una dictadura de extrema derecha durante mucho tiempo. Entonces, eso yo creo que funciona como una especie de vaccine, ¿sabes? Contra la extrema derecha. Pero yo me siento orgulloso de eso, ¿no? Yo creo que el gesto que ha tenido el nuevo gobierno español, el presidente del gobierno español, es un gesto simbólico, porque son 600 emigrantes los que han entrado en un país de 47 millones de habitantes, ¿no? Pero creo que es un gesto de un valor simbólico enorme, porque realmente la situación de Europa y del mundo ahora es aterradora, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que los últimos días, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El ascenso de la extrema derecha, la desvergüenza de la extrema derecha en Italia, ¿no? Están pasando cosas realmente terribles, ¿no? Y dentro de eso, mi país, que es un país con muchas dificultades y que los españoles somos muy críticos de nuestro país, a mí eso me hace sentirme orgulloso en el sentido más racional y menos nacionalista del término. Sí. Yo no soy orgulloso de ser español. No creo que uno pueda estar orgulloso de ser algo. Pero estoy contento de que mi país haya admitido a tantos emigrantes con muy pocos problemas y de que este gobierno tan reciente, en los últimos días, haya tenido ese gesto simbólico tan importante. No to prawda, to było wydarzenie bez precedensu, można powiedzieć. Wszystko to, co działo się dookoła tej jednostki, na której znaleźli się uratowani z morza uchodźcy, których przyjęła Hiszpania. Chciałabym zapytać pana na koniec, co chciałby pan przekazać Polakom, z którymi pan się będzie spotykał na festiwalu, którzy pewnie będą chcieli pana o różne rzeczy pytać. Co chciałby pan nam powiedzieć? Yo creo que el mensaje fundamental es el mensaje de la que trae consigo la literatura y más concretamente el arte de la novela en sí, ¿no? La literatura y la novela específicamente creo que pueden ser antídotos contra muchas de las cosas que están ocurriendo últimamente, ¿no? El arte de la novela es una afirmación de la complejidad. La novela, cualquier novela buena, cualquier novela, nos enseña que la realidad es muy compleja, que los seres humanos tenemos muchos matices, muchas variedades, ¿no? Es decir, que los seres humanos no podemos ser resumidos en identidades colectivas, sean las que sean. Ni en identidades colectivas, ni en categorías
morales de blanco y negro, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el hecho de que un escritor escribe con su propia vida y escribe con su lengua, con su idioma, que es aquello que es lo más íntimo que tiene, y cuenta cosas que son estrictamente suyas. Las cuenta porque nacen de su, de lo más profundo de él. Pero al mismo tiempo eso puede ser traducido, eso puede ser compartido por otros, ¿no? Es decir, yo no, solo estuve antes una vez en Polonia, pero creo que conozco bastante bien la historia de Polonia en el siglo XX, porque me gusta mucho la historia de Europa, ¿no? Entonces, quiero decir que igual que está la xenofobia, está la xenofilia, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que la literatura, por una parte, sea, como le he dicho, tan visceralmente singular, ¿no?, esté tan relacionada con el alma de la lengua, ¿no?, de una lengua concreta, y al mismo tiempo pueda ser traducida y compartida, creo que es un tesoro enorme. Además, creo que la literatura es, en este mundo de distracción permanente, la literatura exige atención, sí, soledad, ¿no? Claro. Es decir, la literatura es algo muy solitario, ¿no? Exige mucha atención. Yo venía en el avión ayer leyendo una novela maravillosa de Henry James que me gusta mucho y se llama The Other House, ¿no? Es una novela que he leído dos veces, una tras otra, porque necesitaba toda mi atención, ¿no? Entonces, esa defensa de la atención absoluta también creo que es importante defender. Zatem rodacy, skupiamy się, wyłączamy się na chwilę z tego chaosu świata. Bardzo dziękuję za wizytę w BookBook. To była wielka przyjemność i zaszczyt dla nas. Trzymamy kciuki za wszystkie spotkania na festiwalach i do zobaczenia.